ya lleva pulsado algo. Yo comencé a trabajar esto a los 10 años, trabajando con los maestros de la época. Y los maestros, fui ayudante de los maestros viejos. Hay muchos, muchos muchachos que han sido enseñados por sus hermanos, por sus padres, por sus abuelos. Y nosotros, la niñez de nosotros era trabajar porque éramos, y para la época éramos pobres y el muchacho tenía que trabajar. Yo, por ejemplo, me inicio a los 12 años. Mi papá, mi hermano, que eran los que hacían los contratos, los negocios de hacer una vivienda de tierra. Muchas veces era bareque, las más económicas, y las otras eran de adobe. Eran años duros, años fuertes, años donde el niño tenía que buscar algo para la sobrevivencia, algo para ayudar a la familia, porque lo que se ganaba era muy poco. Empecé como alrededor de los 17 años. Bueno, yo principalmente fui carpintero, bueno, y ahí anduve. Aprendí mucho esta profesión con mi papá. Pues vivimos en un ambiente de una casa de barro. Y muchas veces nosotros, para repararla, mi abuelo contaba con nuestra ayuda de los muchachos para reparar las goteras y todo eso. Desde ahí se conoció y vimos cómo se trabajaba eso. Ahí fue donde aprendimos nosotros a trabajar eso, en el mantenimiento de la casa, del hogar de la casa, de donde nacimos. El primer contacto con el barro fue que aprendí con mi padre cuando teníamos 5 años. Mi papá se dedicaba al barro, al cañizo, a la teja, todo eso. Él empezó, no sé cuándo empezó, porque él hizo su casa, él de barro, cuando vivía en la Curigua. Y después se vino para acá, para La Vela, y comenzó haciendo casa de barro. Cuando mi papá se iba por ahí, yo le decía, no, lleven por ahí para yo aprender también. Y entonces cuando él se ponía, me metía en un pozo a hacer el barro. Y después subía al techo y yo ponía cuidado y todo eso. Con mi papá tenía como 5 años, pero después yo comencé solo, como a los 20 y pico de años, 25, 26 años por ahí. Otro personaje también dentro del mundo del barro es Chucho Morillo, que también es otro de los artesanos reconocidos y que han creado escuela, pues. O sea, estos grandes artesanos dejan su escuela, dejan muchísimos, los que fueron sus aprendices, algunos son sus hijos, sobrinos, que estaban involucrados con ellos, y toda esa cultura todavía queda en la ciudad. El romano y más el griego todavía vivían eran muy públicos. Vivían la vida de la agorá, que era la plaza o el foro romano. La gente tenía vida más en la calle. Y cuando estaban en sus casas, como eran épocas paganas, donde también se hacían, se veneraba a la naturaleza, al sol, entonces era muy importante también tener contacto con la naturaleza. Entonces ese tema de los corredores, el tema de que los cuartos se reducían casi a celdas mínimas para medio dormir, y se reproducen este tipo de casas. Claro, ya después los cuartos van creciendo, hay una mayor intimidad dentro de la casa, pero el origen es aquella casa griega, aquella casa romana. Nosotros tenemos en nuestras investigaciones, hay una casa aquí en Coro que tiene un techo falso pintado a mano, y está datada de 1931. Eso es muy, muy interesante, porque nos dice que el esquema de casa colonial, el esquema de casa patio, más allá de estar implantado en la época colonial, en la época republicana, todavía traspasó el siglo XX. Aquí en Coro tenemos ese vestigio.
actualmente existe la poligonal declarada por la UNESCO como zona de valor histórico arquitectónico. Es una zona muy pequeña, abarca apenas dos calles, la calle Zamora, la parte de la parte empedrada, ni siquiera toda. Para mí, el verdadero patrimonio cultural que tiene el Coro es su gente. Gente superior en humanismo, en amor y en cariño. Venimos de la misma escuela, pues, de Chucho Cuello, de Chucho Morillo, hasta el ingeniero Víctor Piñero, que es profesor ha tecnificado un poco más lo que es el barro, le ha dado una vista de verlo de otra forma, pues. Y vengo también de esa escuela. Yo fui ayudante de ellos. Había el maestro Pollollo, se llamaba Pollollo, no sé cómo era el nombre, el maestro Guillermo Rodríguez, el maestro Agustín Camacho. Estoy muy satisfecho, te digo sinceramente, porque a mí me han dado la oportunidad de formar. Y así nos vamos organizando. Esa es una escuela. Y bueno, ahí es de donde yo vengo, como te he dicho, de mi papá, de mi abuelo, de mi amigo Chucho Cuello, que ahorita mi supervisor, como quien dice, por medio de que él es patrimonio viviente de aquí de Coro, la vela, pues. Y conjuntamente aquí trabajando con lo que es la parte del IPC, lo que es la parte de casco histórico. No, siempre nos vemos, nos chocamos, nos vemos, somos los mismos. Y de allí, bueno, de allí, esa es la escuela. Aquí se empezó a trabajar con cemento en el 47. Aquí todas las casas eran de barro. El común de las personas tiene mucho desconocimiento de la técnica. Entonces, tienen una casa de barro y la tendencia es arreglarla con las técnicas actuales. Nosotros, desde otro punto de vista, porque manejamos quizás la parte técnica, porque tenemos la certeza internamente o la visión de a dónde pueden llegar estas estructuras, tenemos el ejemplo de nuestra posada. Sabemos que eso no es un dolor de cabeza, que eso es una gran oportunidad para estas dos ciudades. Entonces, claro, estas casas uno a veces incluso las analiza hoy día, no las terminas de entender bien. No sabes qué era el cuarto, qué era sala, o dónde estaban los servicios, cómo realmente la gente vivía, ¿no? Sin embargo, bueno, las casas no están acostumbradas o no están preparadas para las instalaciones como agua y son muy delicadas, muy sensibles. Entonces el tema de los baños, hay que saber cómo incorporarlo en una estructura de esta, porque si tienes una filtración se te cae la casa, pues porque es de barro. Constructivas totalmente diferentes. Coro se construyó con adobe. Los muros son muros portantes. Adobes de barro crudo secados al sol, que se van levantando los muros como una gran masa. Y eso da también una tipología diferente de casa. En cambio, en la vela, la técnica constructiva por excelencia es el bahareque. Es la construcción que consta de horcones, de madera. Es un sistema dintelado donde hay unos elementos verticales que son los horcones, elementos horizontales que son las soleras, y lo que hay entre horcón y horcón es un tejido de cañizo bañado con barro. Por lo menos uno dándole fuerte, 5 o 6 meses, uno ya levanta una casa.
con cañizo y todo eso, el barro, hay que preparar el barro, 3 días el barro, para que agarre concentración. Después de 3 días, ya uno puede embutir el barro, pero hay que seque y pacharlo por fuera el otro que lleva. Mi papá hacía casa de barro, de torta, la torta es de barro, con tierra de arcilla. Aquí se usó mucho la torta, no llevaba teja, no llevaba nada, sino tierra y hierro. Mira, hay muchas fábricas de barro. Hay el barro para adobe, el barro para torta, el barro para embutido y el barro para empañotar. El de adobe se moja, se dura 2 o 3 días, se enyerba, se mete en una adobera. El barro de torta es como hacer una torta, ¿eh? Como una torta de pastelería, donde tú le vas echando el ingrediente y vas batiendo con un asadón y batirlo hasta que dé punto. Es muy distinta a la de adobe. El pañote sí viene siendo igual. La hierba es más corta, pero tiene uno que batirlo. La hierba más corta es para un friso, una base de un friso. La de adobe, por ejemplo, las paredes son paredes que no te llevan horcones. Todo lo contrario, lo que es una casa de bareque. Una casa de bareque tienes tú que meter horcones, madera, de 1,20 a 1,20 o más, según la como tengas la cantidad de madera que tengas, y luego haces algo como si fuera una estructura de una casa convencional de cemento, porque lleva la solera, lleva primeramente los horcones, luego la solera, luego las latas y así sucesivamente. Ahora el adobe, que es el que estamos viendo afinar aquí, ese también se puede trabajar con horcones, la estructura de madera, su techo, 2 aguas, 1 agua. Entonces las paredes las podrías hacer de un solo adobe cruzado y dándole un acabado final con el friso. Ya más un friso que vendría siendo mezclote, arena, cal y poca proporción de cemento, que es el popular mezclote o mezcla riada. Entonces son dos técnicas totalmente diferentes, estructuralmente funcionan diferentes, los sistemas de resta para restaurarlas, las técnicas son diferentes y las patologías que presentan también son diferentes. Después de ese cañizo, ellos le van a echar una capa de torta, pues, de barro con hierba. Después de eso está seco, le van a poner le van a echar el preime, y después le van a poner el manto. Después de eso lleva la teja, eso es lo último. Una casa, como cualquier organismo vivo, tú no puedes intervenirla de buenas a primeras. Tienes primero que saber muy bien qué es lo que está sucediendo, analizar, atar cabos, ver un poco la historia, desde cuándo está sucediendo eso, atar todas las, como un rompecabezas de curiosidades que suceden alrededor de estas casas y poder dar como en el clavo de qué es lo que está sucediendo. Una vez que tú identificas esa causa, entonces vas directo a la causa. A lo menos hay veces que una casa se derrumba, primero se cae el techo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacerle? Tumbarte el techo, revisar el horcón, para empezar a armar, para ver ya la estructura primero, para volver a armar el techo. Hay que tener las latas, el cañizo, la hierba de coneja, el barro en el sitio, para poder armar, para empezar. Dura más una casa de barro que una de concreto, de bloque. Cuando una casa de bloque te dura 100 años, una de barro te dura hasta 600, 800 años. Por lo que hay que conservarla, atarla adentro, darle calor, porque si no le da calor, se cae. Entonces este tipo de estructuras, cuando no se habita, comienza a deteriorarse. Y el deterioro es paulatino y es como un dominó. Apenas comienza el primer signo de deterioro, eso viene
todo seguido, un deterioro tras otro, hasta que la casa no la podemos ya recuperar. Aquí estamos haciendo una restauración, la cual es, desde el punto de atacar, es el techo. El hospital Santana, el primer hospital que hicieron aquí en Córdoba. Tenemos 4 salones que estamos restaurando los ahorita. Trabajan los muchachos artesanos, que son, son mis discípulos, pues. ¿Sí? Que ellos lo habíamos enseñado, ya ellos son artesanos, ya ellos trabajan el trabajo eso de la arquitectura colonial. Mire, eso es una tradición que no se debe perder nunca. Porque bueno, yo aprendí con mi papá, pero todavía yo quiero seguir aprendiendo todo lo que como era antes. No podemos dejar perder la tradición. Es muy bonito, porque el coro lo que quiere, como dice el compañero Tito Guerra, coro lo que quiere gente que la quiera. Cuando hace calor, ellas son frescas. Cuando hace frío, ellas son cálidas. En el aspecto de sismo, es muy resistente. Porque hemos visto, por ejemplo, en el oriente del país, los sismos que se han sucedido y lo que largan prácticamente nomás es el friso. Es algo positivo para el medio ambiente, positivo para la salud, positivo para la convivencia dentro de la casa. Porque se hace acogedora, se hace más humana y se convive mejor.